Se trata de mejorar las redes de abastecimiento de la zona de Pío XII, en total casi 900.000 euros de inversión es lo que Masesa pondrá sobre la mesa para ejecutar el acondicionamiento de un colector con su sustitución para ganar capacidad. El alcalde de Sevilla ha visitado hoy los trabajos y ha destacado la inversión prevista por Masesa de 44 millones de euros en toda la ciudad, un montante que ya se está ejecutando en zonas como esta. Concretamente, esta actuación en Pío XII supone la tercera fase de una obra iniciada en Doctor Leal Castaño y que también tendrá una cuarta fase. Ya hace unos meses, Masesa renovó las canalizaciones de la calle Albareda, en pleno centro de la ciudad, y en verano hará lo propio en la zona del Arenal.